Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de la Fundación Vicenso, que en esta ocasión va a versar en torno sobre el último libro de José María Marco Azaña, El mito sin máscaras, publicado en la editorial Encuentro. Para ello, tenemos el placer de contar, por un lado, con el propio escritor, José María Marco. Buenas tardes, José María, y bienvenido. Buenas tardes, Jorge, y muchas gracias por estar aquí, invitarme. José María es, aparte de patrono de la Fundación Disenso, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, ha escrito muchísimos libros, La libertad es traicionada, Una historia patriótica, ahora recientemente este de Azaña que nos reúne y convoca aquí a todos, y luego además colabora con distintos medios de comunicación. Y José María, en primer lugar, quiero darte las gracias por haber accedido. Y luego, por otro lado, vamos a tener a un joven. Me encanta más esto de joven porque somos de la misma edad y por tanto es maravilloso poder definirnos como jóvenes. Efectivamente, sí. Es una paradoja. Como los jóvenes cuarentones. Que es uno de los. Una de las. Yo ya no diría promesas, porque es ya una institución académica, a pesar de su juventud, que es el profesor Roberto Villa, profesor de Historia Política de la Universidad de Rey Juan Carlos, y ha publicado, una parte de la historiografía denominada oficialista, por decirlo de algún modo. Se encariñó especialmente por un libro que publicó, si no me equivoco, con Álvarez Tardío, relativo a 1936, en el que se demostraba el fraude electoral. Y recientemente, o mejor dicho, el año pasado, si no me equivoco, publicó en 1917 El Estado catalán y el Soviet español, que ha sido un éxito y que además tiene muchos paralelismos con la actualidad que estamos atravesando ahora mismo. Entonces, dicho esto y habiendo presentado a nuestros invitados, yo ahora, José María y Roberto, si os parece, vamos a conversar en torno al libro de José María, del último libro. Y vamos a intentar que sea, en cierto modo, ágil el webinar y que dure unos 30 minutos, un poquito más, para no aburrir a nuestros espectadores. Y además, que eso, además, aunque en vuestro caso seguro que todos los que lo ven son fan vuestros y seguro que se les hará muy cortos. Así que, si os parece, empezamos ya. José María, yo me imagino que eres plenamente consciente de que tu biografía ya es indisoluble de Manuel Azaña. Has dedicado más o menos 20 años, o tal vez más, a profundizar en el personaje. Tienes una relación con él un poco singular, por decirlo de algún modo. En una primera etapa tuya, digamos que estabas o bien fascinado o eres responsable directo, para bien o para mal, de haberlo revitalizado en la vida pública y que incluso fuese aceptado en trámites liberales y conservadores. Esa es la primera etapa de José María Marco, en su relación con Azaña, y esa etapa que está que comienza con la inteligencia republicana, con luego la autobiografía de Manuel Azaña. Luego ya, sin embargo, más adelante, rompes en cierto modo con él, o hay algo pasa ahí, que casi como si fuese un terapeuta te preguntaría, José María, ¿qué pasó? Y publicas El sentido de atormentado y recientemente en Encuentro Azaña, El mito sin máscaras. Entonces, ¿qué ha pasado en ese proceso? Y luego ya, ¿tú mismo fuiste presa del mito que hoy desmontas? Muy bien, pues nada, muchas gracias, Jorge, porque has resumido todo muy bien. Bueno, 20 años me parece un poco exagerado. Porque en realidad es un periodo muy intenso durante los años 80, finales de los 80, en 90 acabé toda la primera etapa esta de la que hablas, con la exposición, con la cosa, el teatro que hicimos con José Luis Gómez. A mí me interesaba el personaje porque hablaba de una forma distinta de mi país, la verdad. Es una forma de hablar de España que yo no conocía. Yo me había educado en un colegio francés, Azaña también me hablaba, o sea, me apelaba a esa historia francesa, ¿no? De mi familia y mía. Yo venía de una familia que había sido derrotada en la Guerra Civil, ¿no? Azaña estaba presente, aunque la familia era monárquica, se había hecho monárquica ante la dictadura. Una familia de izquierda, socialista y monárquica, ¿no? Eso ya te pone en un disparadero, ¿no? Y Azaña es muy atractivo en este sentido. Entonces, bueno, el personaje planteaba desde el principio contradicciones, ¿no? Que había que tratar de entender. Y salió un personaje, efectivamente, yo contribuía a crear el mito, pero al mismo tiempo creo que no lo traicioné del todo en el sentido de que planteaba las contradicciones del personaje, se entreveían, ¿no? Con bastante claridad.
Y de hecho, la paradoja que tú has descrito es que yo rompí con Azaña en cierto sentido, pero fue Azaña el que me puso en la tesitura de luego hacer la crítica en La Libertad Traicionada, toda la generación del 98, y después al progresismo español con Ginés de los Ríos y después al nacionalismo español con Sueño y Destrucción de España. Es decir, que es Azaña el que me permite entrever, ¿no?, y empezar a ver todo lo que había de impostado en lo que se nos había transmitido y vendido como modernizador, ¿no?, que es más bien un intento, es parte de lo contrario, son antimodernos caracterizados, como el propio Azaña, ¿no? Entonces esa es la trayectoria, ¿no? Ahora, 30 años después de terminar el asunto, que fue en torno a los 90, con muchos papeles inéditos publicados, muchos textos nuevos, pues creía que había llegado el momento de revisar el principio, ¿no?, de volver al principio, de ver qué es lo que había pasado. Entonces este libro es un poco la consecuencia de eso. Es un libro de análisis de Azaña, pero también es un libro de revisión personal. En este libro también describes un poco incluso psicológicamente al personaje. Sí, efectivamente. Sí, le dije al editor que cuando terminé el libro tenía la sensación de haber pasado 8 meses metido en una habitación oscura, llena de humo y cerrada. Es como haberme introducido en la cabeza de un personaje de Dostoyevsky, ¿sí? Un personaje muy complicado. Es un nihilista, no un nihilista porque tenga una ideología nihilista, sino porque es un nihilista. No cree en nada y lo sabe y sufre por ello, ¿no? Y ese lado del personaje que se expresa en los discursos políticos también, porque también aparece, porque toda Azaña es confesional, pero también en la literatura, que es muy importante para comprender el personaje, creo que había que relacionarlo con la vida política y con la actitud política, ¿no? Y que eso le da al personaje su singularidad y eso. Y yo creo que al final el personaje se comprende un poco, en la medida de lo posible, que no es mucho, pero vamos, se empieza a comprender un poco, se empieza a entender el personaje tan complicado, tan difícil y tan particular, ¿no?, que tuvo en sus manos durante 2 años, porque luego ya lo perdió el destino, ¿no?, de España. Roberto, José María, como sabes, hay una lectura también muy psicológica del personaje y también pone énfasis en que es un artista frustrado. Y luego además también, José María, corrígeme si me equivoco, pero también pones en contexto un poco la historia de ese siglo, como es un siglo un poco gris, en el que todo está un poco en crisis. Entonces yo te quería preguntar, Roberto, primero, si compartes el análisis que hace José María de la arquitectura psicológica del personaje, si también encuentras en Azaña la figura de un artista frustrado, y luego, aprovechando que además tú eres profesor de Historia Política, ¿qué sucede en ese siglo que hay tanto artista frustrado que juega la política con las consecuencias conocidas por todos? Y obviamente me refiero no solo a España. ¿Se convierte la política en una continuación del arte por otros medios? Pues sí, yo comparto plenamente el análisis de José María en eso. Efectivamente, Azaña es un artista frustrado. A él le hubiera gustado ser, evidentemente, un literato famoso. Esa era realmente su vocación. Ha sido una persona, además, que emprende determinadas empresas literarias que no acaba de terminar, tampoco no acaba de cuajar. Sin embargo, la vida le lleva por otro tipo de derroteros. Es una persona que viene de una extracción familiar, de una familia importante de Alcalá de Henares. De hecho, además, sus antecesores en eso, sus padres, incluso sus abuelos, han estado vinculados al liberalismo español del 19 y han tenido, en el caso de su padre, incluso cargos públicos en este caso. Y sin embargo, pues esa extracción familiar quizás le fuerza, ¿no?, a buscar sus medios de vida por otro lado. Él emprende también un camino, pues estudia Derecho, emprende un camino, intenta por lo menos además básicamente trabajar en un bufete, después abandona esa actividad para dedicarse a la empresa, realmente no consigue asentarse en ningún sitio y solamente finalmente consigue hasta cierto punto una profesión estable en el Ministerio de Justicia, ¿no?, como alto funcionario en este caso por unas oposiciones, ¿no? Es por donde le lleva la vida, pero él realmente pues no está satisfecho con eso, no es su vocación. Artistas frustrados, nunca nadie llegó tan lejos como Azaña, porque la incursión de otros intelectuales, sobre todo de la época de entresiglos en España, ¿no?,
en la vida política siempre fue mucho más intermitente. Estoy pensando tanto en la generación anterior al pensamiento regeneracionista, ¿no? Un Clarín, un Pérez Galdós, que siempre estuvieron coqueteando con la política, pero nunca les llegó a gustar la política en sí mismo y ese ambiente. Y luego después la propia generación del 98 y la generación del año 14 a la que ya pertenece Azaña, ¿no? En este caso. Son generaciones que prácticamente no dan estadistas, ¿no? En el sentido de personas que se dediquen de manera continuada a la vida política. Y lo que sí hay, da bastante lugar, y Azaña yo creo que se sitúa muy bien en eso, es a una serie de generación, ¿no?, de intelectuales que, aunque hacen incursiones en la política, como bien dices, muchas veces puede parecer que es una especie de ejercicio del arte, de la literatura, ¿no?, por otros medios, y que la política es una especie de género más para hacer literatura en este caso, porque una de las características fundamentales también de este libro que José María resalta muy bien es el diletantismo. Es decir, son personas que van a la vida política por afición, por vocación, pero que no tienen un conocimiento de la política como tal y sobre todo no tienen un conocimiento profundo ni de la doctrina constitucional ni de la ingeniería constitucional, ¿no? Azaña en eso comparte este aspecto pues con otras personas de su generación, ¿no? Muchísimas gracias. ¿La empresa literaria de Marco está resuelta o también seguirá? ¿O dará continuidad a la política por otros medios? Era una broma que iba a hacer, pero vayamos al siguiente punto. Es José María, Jean-François Rebel, autor al que tú conoces muy bien, de hecho, no sé incluso si tú tuviste ocasión de conocerla en persona. Eso no lo sé si es cosa mía, que a pesar de mi juventud tengo lapsus. Sí, sí lo conocimos. A Rebel le gustaba mucho España y venía a España con mucha frecuencia. Vamos, aparte de haberlo visto en Francia, en España era frecuente verlo. Sí. Y era un hombre muy, muy afable y con el que era muy fácil hablar y era muy divertido. Pues como bien sabes, Jean-François Rebel, en una de sus obras más conocidas, en El conocimiento inútil, comenzaba afirmando que la primera de las fuerzas que mueven el mundo es la mentira. ¿Es Azaña y la Segunda República una gran mentira, una gran mascarada, siguiendo también a Rebel con otra obra que luego hizo? ¿Es también la Azaña y la Segunda República una gran mentira, una gran mascarada de la izquierda que presenta a la Segunda República como el ideal perfecto de democracia? Bueno, otro autor hablando de la Segunda República y de la Guerra Civil, habló del gran camuflaje, ¿no? De Bolote, ¿no? Hablando de cómo se ha disimulado, ¿no?, la revolución del 36, ¿no?, en algo que no era revolucionario, se creó disimular. Sí, en parte sí, sin duda. Hay una relectura que blanquea, que hace perfectamente inocente todo lo que ocurrió en la Segunda República y la convierte en una especie de paradigma democrático, cosa que no fue en absoluto, ¿no? En el caso de Azaña se utiliza la figura de Azaña, que es una figura más moderada, entre comillas, ¿no?, que algunas figuras del Partido Socialista o que otras figuras del radicalismo socialista más estrepitosas, ¿no?, por su discurso. Pero no menos, no más radicales que Azaña en realidad, ¿no? Pero se utiliza Azaña para intentar dar una apariencia, ¿no?, burguesa, liberal, reformista, ¿no?, a un régimen que en las palabras del propio Azaña ni es burgués, bueno, burgués quizás sí sea, ¿no?, pero ni es reformista en absoluto, es un planteado como una revolución, ni es liberal porque es antiliberal, es decir, está descrito así sin ningún problema, es decir, Azaña lo describe como así, de esa manera, ¿no? Es un régimen en contra del liberalismo, articulado en contra del liberalismo y al final también articulado en contra de la democracia, ¿no?, porque Azaña tampoco es un demócrata. Entonces, efectivamente, hay un gran camuflaje, una gran mentira sobre la Segunda República, pero lo peor, yo no creo que sea eso, porque eso al fin y al cabo, bueno, cada uno puede tener las interpretaciones del pasado que quiera, podemos discutir y existe una verdad histórica, pero bueno, bien. Lo que sí que me parece inadmisible, que va siendo hora de desmontar, es el hecho de que nuestra monarquía parlamentaria, es decir, el régimen democrático liberal en el que vivimos, tome como referencia figuras como Azaña,
o como referencia única, figuras como Azaña, y como referencia principal la Segunda República. Eso es lo que me parece absolutamente inadmisible. Es ahí donde creo que está la gran mentira, ¿no? La monarquía parlamentaria tiene otras referencias, tiene todo el liberalismo al que ha aludido antes Roberto del siglo XIX, tiene la monarquía constitucional fundada por Cánovas, a la que se adhiere Sagasta, que es un régimen de libertades, de progreso enorme, ¿no?, durante casi 50 años. Es decir, que hay otras referencias, no solo hay la República, y esas referencias son las que se han olvidado, las que se han tapado, las que la República contribuye a tapar, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo primero de desmontaje, y luego hay que hacer un trabajo que yo creo que es muy importante, de volver a relacionar la monarquía parlamentaria con lo de antes. Es decir, está bien relacionarlo con Azaña y con ciertas cosas de la República, porque es lo que pasó. Y es nuestro pasado, y nuestro pasado no lo vamos a borrar, es absurdo, ¿no? Pero también hay que relacionarlo con otras cosas. Y de ahí donde el trabajo de desmontaje es importante. Bien, yo aquí ahora con Roberto, leyendo el libro, que evidentemente seguro que Roberto lo ha leído mucho mejor que yo, porque tiene un conocimiento mucho más amplio que el de un servidor. Pero yo la impresión que me quedaba también, Roberto, en cierto modo, era que con Azaña comienza el proyecto de construir una nueva España. Bueno, esto lo dice, de hecho, el propio autor, destruyendo España. Entonces, te quiero preguntar si efectivamente se puede decir que con Azaña comienza ese proyecto de construir una nueva España, destruyendo España. En caso afirmativo, si ese espíritu de Azaña está presente de algún modo en la memoria democrática. Porque por un lado, todo esto, la propia ley de memoria democrática parece también como si estuviese presente la frase de Miguel Maura, perdón, la frase de Azaña que recoge Miguel Maura y que José María comenta en su libro, de aquello de que todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Es decir, no hay que frenar el impulso sanguinario si se trata de un republicano, pero si fuera un republicano, o lo que me parece más preocupante, que también lo hace también incluso respecto del concepto de clase, que eso también José María lo comentas tú, pero ¿desaparece el concepto de ciudadanía o simple y llanamente de español como un sujeto que tiene sus derechos y libertades? Pues en todo caso, más que desaparecer, queda subordinado a un proyecto político muy determinado en este caso. Porque hay que resaltar que, bueno, Azaña encarna, a pesar de que se le presenta además como la encarnación de la Segunda República en general, lo que Azaña encarna es un proyecto muy determinado de república, ¿no? Que se define, como ha resaltado muy bien José María previamente, frente y contra la España monárquica y católica de un lado, pero también contra la España liberal, es decir, contra la España que va de 1812 a 1923. Contra la España monárquica y católica, porque aunque curiosamente Azaña es un historicista, y una de las vetas importantes de este libro, además que yo recomiendo muchísimo al lector, es el hecho de que José María recoge las deudas que tiene Azaña con el pensamiento nacionalista antiliberal francés de derecha, y específicamente con Maurice Borrès, que es una enorme novedad de este libro, ¿no? Un pensamiento que hay que insistir mucho en ello, esteriliza durante bastante tiempo la derecha francesa, la derecha de procedencia monárquica, ¿no? La esteriliza, pues para tratar de algún modo, ¿no?, de corregir la deriva de república absoluta y parlamentarismo absoluto, ¿no?, en la que han convertido la Tercera República, que originariamente es un régimen orleanista, ¿no?, en este caso, que han convertido la Tercera República a los republicanos de izquierda franceses, ¿no? Pues ese pensamiento nacionalista esterilizador de la derecha francesa, pues de ahí bebe bastante Azaña. Y Azaña es un historicista en el sentido de que él critica la España monárquica y católica, pero sobre todo lo que critica es el proyecto universalista de la monarquía católica del siglo XVI, porque él, en eso además es un tema muy recurrente de la propia intelectualidad española, pone el comienzo de la decadencia española justamente en el siglo XVI, ¿no? Por tanto, hay que desandar lo andado, ¿no? En este caso, hay que recuperar la España bajo medieval o el proyecto de los reyes católicos, incluso el proyecto de Cisneros, ¿no? En este caso, es una especie de vuelta atrás en cuanto a eso. Pero hay que resaltar muy mucho que el pensamiento republicano azañista, o incluso cuando Azaña habla de democracia, Azaña no es una especie de adelantado ni de la Constitución de 1978 ni de la democracia liberal, tal y como nosotros la hemos configurado, sino que, muy al contrario, él achacaba al liberalismo español
¿no? El hecho de que hubiera renunciado a su misión histórica, precisamente de acabar con la monarquía para devolver, eso lo decían mucho los republicanos además, la soberanía al pueblo en este caso, y de acabar con el sustrato de pensamiento que viene del catolicismo, que había legitimado la existencia de ese gobierno monárquico, ¿no? Autocrático. Él criticaba el liberalismo, por tanto, su pactismo, el hecho de que planteara la posibilidad de hacer compatible la tradición monárquica y católica con el gobierno representativo de los partidos y con la libertad individual, porque eso además esterilizaba lo que él llamaba la modernización de España, que era la incorporación del país a lo que él también pensaba que era la civilización europea, que Marco José María además revela muy bien que lo que básicamente Azaña asocia con la civilización europea es la Francia de la Tercera República, ¿no? Que además está sumida en una crisis intelectual bastante importante a comienzos del siglo XX. Pero sí, es verdad que como bien decías, además, Jorge, la hazaña que está surgiendo, precisamente a colación de la ley de memoria histórica, es una hazaña completamente deshumanizado y descontextualizado. Es decir, es una especie de encarnación del bien absoluto, en este caso, y de un adelantado, ¿no?, de la democracia liberal actual, que frente al mal absoluto que representaría a Franco y el franquismo en la propia guerra. Y evidentemente la hazaña de la ley de memoria, igual que la hazaña de los actos institucionales, ¿no?, en este caso, que promueve el Partido Socialista Obrero Español, ¿no?, pues no tiene nada que ver con el hazaña real, que es la hazaña que José María pues describe en este libro. Muchas gracias. José María, y para ir acabando, afirmas en tu libro, en las primeras 50 páginas, si no me equivoco, que la Constitución de 1968 cometió el mismo error que Azaña. Que, y entre comillas lo que dices, Cataluña es un asunto, por no decir propiedad, de los nacionalistas. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el error, tomándole con comillas, cuál fue el error Azaña, si es que eso respondió a un error, y por qué crees que en ese caso ha llegado hasta la Carta Magna esa actitud o convicción que hasta hace poco además han compartido la mayoría de las formaciones políticas supuestamente nacionales? Sí, ese es uno de los puntos en los que la herencia azañista se ha mostrado más negativa, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Azaña durante mucho tiempo parece no tomarse en serio el nacionalismo, aunque ha leído muchísimo a los nacionalistas franceses, como ha subrayado Roberto, muchísimo. Él es un personaje de una novela nacionalista francesa, vamos, literalmente, tomándonos en serio. Entonces, parece no tomarse en serio el nacionalismo hasta que comprende en el año 30 que, o cree comprender en el año 30 que para su proyecto de revolución y de restauración de la España primera, de la España tardomedieval, de la España de los Reyes Católicos y de él como personaje, porque él se cree Cisneros. Jorge, te interesa mucho la figura de Cisneros, yo reconozco este asunto y me parece muy importante y muy relevante. Y él admira sobre todo a Cisneros, se cree Cisneros. Luego, claro, cuando ve el bombardeo del sepulcro de Cisneros y de la iglesia magistral en Alcalá de Henares, pues encuentra otro tipo de cuestión, tiene que abordar otro problema de otra manera. Pero cuando habla de Cataluña, habla de la restauración de la España antigua, de la España grande, que para él es la España de los Reyes Católicos, que la España es la España medieval. Él no ve una cosa hacia adelante, él ve una cosa hacia atrás, literalmente. Entonces propone la restauración de una España en la cual los antiguos reinos se articulen de otra manera. Y esa es la idea que él tiene en la cabeza. Es literal. Entonces, y para llevar adelante su proyecto necesitó el concurso de los nacionalistas catalanes. Entonces, intercambia el cromo de Cataluña para los nacionalistas y construimos este nuevo régimen. Y eso es la herencia después que recibe la democracia o que acepta recibir la democracia. Es una España en la que se articula un concepto territorial supeditado a la restauración de las nacionalidades y de lo que se ha convertido en el camino, ¿no?, en el nacionalismo, en la reconstrucción de la nación catalana, o de la construcción, porque no es una reconstrucción, pero siguiendo la idea de Azaña, ¿no? Entonces hemos heredado esa idea, ¿no?, y esa tendencia, ¿no? Y es una tendencia que ha estado efectivamente presente en la España democrática continuamente. Es una idea absurda. Además, el propio Azaña no se la creía.
porque como es un ninista, de verdad, no se lo cree, pero lo mantiene, porque mantiene el proyecto político y porque es su proyecto político. Y todos los chascos y los desengaños que se llevan con los nacionalistas no importa, porque él sigue manteniendo la cuestión. Y hemos heredado eso, y eso yo creo que es un punto en el que la herencia de Azaña es muy nefasta, ¿no? Eso de que Cataluña sea monopolio de los nacionalistas es una idea aberrante, como que el catalán es la lengua de Cataluña, ¿no? Y no el español también, ¿no? Es decir, ahí se ha creado un nudo, ¿no? Que ha sido, o que empieza a deshacerse porque ha llegado a un punto en el que ya no puede continuar, pero que está siendo dificilísimo de deshacer y va a ser muy difícil. Muy bien. Roberto, no podemos cerrar la conversación, o desde luego, aprovechando que también hace poco publicaste en 1917 El Estado catalán y el Soviet español, ¿qué influencia tuvo el golpe militar de 1917 con el apoyo de socialistas, republicanos y separatistas contra el gobierno de Eduardo Dato? ¿Qué influencia tuvo en Azaña, si es que la tuvo? Y luego también, aprovechando, ¿hasta qué punto ese episodio está presente en la actualidad? Aunque Azaña no participa realmente de lo que ocurre en los sucesos de 1917, porque entonces no es un personaje de primera fila dentro del partido en el que milita, ¿no? Que es el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, aunque no participa, aunque ya está presente de alguna manera en la vida pública, ¿no? Porque es redactor de la revista España, hace una serie también de estudios sobre el ejército francés que después le van a servir en 1918 en la convención que celebran los reformistas, ¿no? Para diseñar la política militar, ¿no? Pero Azaña, sin embargo, de 1917 y también de sus lecturas históricas, saca la conclusión de que el proyecto republicano solamente puede venir de la mano de una ruptura con lo existente. Y evidentemente esa ruptura no es una ruptura solamente filosófica, ¿no? Sino una ruptura de método. Es decir, que la España nueva solamente puede venir de la mano de la revolución, en este caso. Y por tanto, en Azaña no hay una deslegitimación de lo que ha ocurrido en 1917, es decir, de ese intento de ruptura con la monarquía constitucional, la restauración, sino una reafirmación del método, que además, como también en el libro de José María aparece muy bien subrayado, ¿no? De algún modo, el propio Azaña lo confirma cuando Primo de Rivera hace exactamente lo mismo en 1923, que es cuando ahí, además, surge ya directamente la Azaña absoluta y totalmente republicano, porque todavía hasta el año 23 los reformistas habían mantenido cierta ambigüedad con respecto a la forma de gobierno. Habían sido republicanos, es decir, de manera teórica, pero estaban dispuestos a aceptar la monarquía siempre que el monarca se convirtiera en una especie de delegado de una asamblea soberana, ¿no? Tal y como los republicanos, y en este caso también la parte reformista de los republicanos, pues se habían postulado tradicionalmente, ¿no? Pero la verdad es que hay que reflexionar esto muy bien, porque los republicanos beben de dos tradiciones en este caso, ¿no? que además explica muy bien su existencia en la ruptura. Las fuentes francesas, está claro, y el hecho incluso de que consideren que la modernidad necesita de un proceso parecido al de la Revolución Francesa de 1789, y de hecho, el hecho de que sigan pensando la España del 19 como la continuación del antiguo régimen, ¿no? Con un régimen constitucional bastardeado, en eso están con el reloj puesto en 1789 en este caso, y también con que el hecho de que Azaña siga planteando el problema de España de manera esencialista, ¿no? Como un problema historicista que tiene que ver con un punto de partida de la decadencia de España, es decir, de la no reafirmación de su nacionalidad, ¿no? Subsumida en un proyecto universalista, ¿no? Que es precisamente ese comienzo de la decadencia, cuando termina el reinado de los Reyes Católicos, ¿no? Y sobre todo cuando los comuneros son derrotados en Villalar, ¿no? Que es realmente el punto donde realmente se tuerce para Azaña, ¿no? Como para otra mucha gente, ¿no? Se tuerce la historia verdadera, genuina de España, ¿no? En beneficio de un proyecto universalista que es puramente personal, que es el de Carlos I, ¿no? Todo esto además está muy bien reflejado en la obra de José María, que yo creo que nos da perfectamente las claves del pensamiento profundo de Azaña, ¿no?
Y por tanto, con este libro, básicamente, el lector va a poder conocer muy bien, muy profundamente, por qué para Azaña el proyecto republicano era un proyecto indesligable de una ruptura política y, además, un proyecto, ya digo, que no se basaba en la democracia en el sentido de la convivencia, ¿no?, y de la competencia de distintas concepciones del bien común dentro de una nación, sino con el hecho de que la República estaba vinculado estrictamente a un programa político, ¿no?, a una empresa política que era la que daba legitimidad a ese régimen. Y, por tanto, todos los que, de alguna manera, no se sumaban a esas consideraciones, es decir, no se penetraban de ese programa, no eran para Azaña verdaderamente republicanos, aunque hubieran estado de acuerdo en la forma de gobierno, ¿no? Este libro nos da una serie de claves que devuelve a Azaña a su contexto, es decir, lo devuelve a otra vez al... nos devuelve al personaje histórico, ¿no?, al personaje en el que el propio Azaña se podía reconocer, frente a la Azaña de, la verdad, de cartón piedra o de corchopán, que nos presenta tanto la memoria histórica como los fastos de lo que ahora reivindican Azaña como una especie de referente del actual Partido Socialista Obrero Español. Pues, así que tú... me dejas añadir una cosa, y es que sin el 1917 el libro de Roberto ha sido fundamental para reconstruir la figura de Azaña en algunos momentos y en una trayectoria larga intelectual. Hubiera sido muy difícil, la verdad. O hubieran faltado elementos, ¿no? Roberto te ha hecho parte del trabajo, José María. ¿El qué? Roberto te ha hecho parte del trabajo, entonces. El libro de Roberto es muy importante para comprender la crisis de la monarquía constitucional, el por qué entra en crisis la monarquía constitucional, quién la hace entrar en crisis y quién la quiere hacer entrar en crisis, ¿no? Y ahí la figura de Azaña, aunque no participa, está muy cerca de todo eso, ¿no? Azaña siempre se las ha arreglado para estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Es verdad. Es un libro que ha sido fundamental, vamos, para este volver a las fuentes que tú decías al principio, ¿no? Vale, entonces, ya vamos a despedirnos, pero ya que nos acercamos a la Navidad, Roberto, ¿recomendarías a la gente que regale el libro de José María Marco, Azaña, El mito sin máscaras? Absolutamente. Si realmente los lectores quieren acercarse a la Azaña real, a la Azaña humano, y sobre todo quieren tener las claves del pensamiento complejo de este señor, y sobre todo además conocer muy bien qué es el republicanismo, es decir, entender que el republicanismo no es simplemente quitar al rey para poner a un jefe del Estado con chistera, es decir, sin corona, sino que es un proyecto mucho más profundo y además un proyecto, un punto de ruptura importante y además una corrección de la España liberal, no su reafirmación. Este libro es absolutamente esencial. Yo, además, de hecho, es que no conozco otro autor que haya estudiado estas cuestiones con la profundidad, con la complejidad y con la maestría con las que las has estudiado, José María. José María, muchas gracias, Roberto. También entiendo que tú también recomiendas que se regale el libro de Roberto para estas fiestas. Hombre, el libro de Roberto es un libro capital. Es un libro absolutamente capital para entender por qué la monarquía constitucional ha sido puesta en crisis y también para entender por qué ahora mismo seguimos teniendo una visión negativa de aquel momento, ¿no? En contra de lo que deberíamos tener, por cierto, ¿no? Porque las fuerzas que se pusieron en marcha entonces no es que hayan continuado, es que están reivindicadas explícitamente por quienes nos gobiernan ahora y por quienes han gobernado políticamente España y también intelectual y académicamente y culturalmente, ¿no? que es lo casi aún más grave, ¿no? Entonces, el libro es, tiene un, el, 1917 tiene un valor histórico preciso, ¿no?, historiográfico, de análisis del momento, pero aclara con muchísima intensidad, ¿no?, y nos permite comprender el presente sin presentismo de ninguna clase, es decir, simplemente podemos ver el presente en largo recorrido, ¿no? Entonces, el libro de Roberto es uno de los libros fundamentales para entender y también para entendernos a nosotros mismos y para quitarnos, ¿no?, tantos complejos y tanta autocrítica absurda, toda la truculencia, ¿no?, del regeneracionismo, todo eso Roberto lo barre, ¿no?, de un plumazo, es maravilloso. Pues con este espíritu tan prenavideño en el que, si os parece, nos despedimos, no sin antes yo agradeceros de nuevo a los dos vuestro tiempo para esta webinar, que es una palabra que a mí me parece horrible, pero que bueno, que tendremos que inventarnos otra,
Y muchas veces por vuestro tiempo, y sobre todo en estas fechas que ya cada vez es más complicado, ya en diciembre. Enhorabuena, José María, por este último libro de hazaña, que yo no me atrevo a decir que sea el último, porque me parece que es un personaje que de un modo u otro te persigue a todos sitios. Y que sí, no... Seguramente. Y Roberto, enhorabuena de nuevo, que también hemos tenido tan poca ocasión de hablar de tu libro. Muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y sobre todo por esa forma de acercaros a la historia sin sesgos y sobre todo aquello que José María, en alguna ocasión tú también has dicho, de que la historia de España hay que quererla tal y como es, punto. Efectivamente. Sí, muy bien. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Jorge, también. Muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, buena tarde. Igualmente. Adiós. Adiós.